exploradores muchas gracias por acompañarnos esta mañana tenemos otro de nuestros programas de español ahora y ahora vamos a estar contando en el mar entonces vamos a estar contando diferentes animales siendo diferentes observaciones y todas esas cosas si durante este programa tienes cualquier pregunta quieres compartir cualquier observación cualquier cosa así si tenemos una línea de texto en vivo que puedes mandar esas cosas a ¿ah? y ese número va a ser 562 286 183 8. Entonces, recuérdense, esta es una línea de texto en vivo. Entonces, si durante este programa quieres que um, responda a tus preguntas, cualquier cosas así, usas este número aquí. Pero si estás viendo este programa cualquier otro día, a cualquier otra hora que no es este día de octubre, desde las 10 a 10 y media, todavía puedes mandar tus preguntas y observaciones, pero en vez de usar ese número de aquí, vas a querer usar nuestro correo electrónico. Y eso lo puedes ver aquí, es lbop.org. Pero durante este programa te quieres asegurar de que estés usando este número de aquí. Entonces, vamos a empezar. Como dije, vamos a empezar a contar. Entonces, ¿qué es nuestro primer número? El número uno. Entonces, vamos a ver qué animal vamos a estar contando con el número uno. Vamos a ver. ¡Oh! Mira, qué lindo. ¿Sí? ¿Qué animal es este? Este es un tipo de pájaro. Se llama un bobo, pata rojas. Entonces el nombre de ese pájaro específicamente se llama zula. Entonces esta zula y cuántas zulas hay en esta foto? Una, sí. Entonces aquí tenemos una zula. Entonces ese es el primer número y vamos a ver. Aquí también la pantalla y podemos ver estos videos. Porque es muy muy lindo. Y si sí puedes ver esas alas sí, las alas bien largas. Están muy fuertes. Y puede volar. Ahorita como acaba de volar así. Le dan un poco de los pescados para que coma. Ella sepa que está haciendo un muy buen trabajo. Es muy curiosa ese pájaro también. Es lo que me han dicho los que trabajan con ella. Es porque luego tenemos que pensar a dónde llevamos unos animales. Entonces, para Zula, ella es la más reciente que ha venido aquí en el acuario. Pero luego tienen que pensar si la pueden llevar a unos lados. Porque Zula, viste esas alas, les gusta volar. Y luego le da curiosidad a las cosas y las quiere ir a ver. Entonces, hay unos lados que ella no puede visitar dentro del acuario porque le gusta volar mucho. Pero sí tiene diferentes cosas que hace así. Uy, deja quitarme la p otra vez. Porque ese es uno de mis videos favoritos de ella. Pero ahí hablando de ella volando y sus alas, allí puedes ver sus alas bien, bien largas. Y ella es una ave marina, sí, Entonces, la vas a encontrar pasando mucho tiempo allá afuera en el mar. Entonces, diciendo eso, ¿por qué crees que la, teniendo alas tan grandes es muy importante? Porque las va a estar usando para volar. Pero si está, si se están metiendo dentro del agua, ¿por qué crees que es importante? Vamos a pensar. Las alas se pueden proteger, sí. Y también ella se puede envolver todo su cuerpo y hacerse más chiquita, más aerodinámica, um, y luego meterse en el agua para agarrar todos esos peces que están allá afuera en el agua, debajo del agua. Y así es el modo que ella puede comer. Entonces esas alas también le ayudan cuando está nadando y haciendo todas esas cosas debajo del agua. Esas son unas cosas de Zula. Como les dije, es una bobo pata rojas. Aquí puede ser sus patitas rojas también. El modo que están diseñadas, esas patas diferentes a los pájaros terrestres, ¿sí? que van a estar pasando tiempo en sus alas y todo, es, todo eso. Ella tiene unos, unas patas muy planas, porque ella va a estar pasando tiempo en la, en la arena, nadando y haciendo cosas así. Entonces, otra vez en su primer número, fue el número uno, Ahora vamos a seguir en ese siguiente número y vamos a ver qué animal. Y ahorita vamos a contar también. Aquí tenemos, vamos a ver, uno, dos. Entonces tenemos el número dos con esos frailecillos corniculados. Entonces, esos frailecillos corniculados, vamos a hacer unas observaciones. Aquí quitarme de la cámara. ¿Qué colores ven? El color amarillo. El color naranja, sus picos sí, pero también tienen mucho negro, tienen mucho blanco. Estas aves son aves buceadoras, entonces ellos también van a estar pasando su tiempo debajo del agua y uno, un tiempo también en piedras, diferentes cosas así, pero sí van a pasar mucho de su tiempo debajo del agua también. Estos picos que ves aquí, señalados para que ellos puedan ir debajo del agua. Engarrar todos esos peces. Luego pueden subir con 12 peces o con 20 peces. Y así es el modo que ellos van a estar comiendo. Y también vamos a ver los colores de ellos. Hablamos que vemos el color negro, sí. Pero también vemos el color blanco. ¿Por qué crees que podemos ver esa coloración? Les voy a decir: esa coloración nos puede ayudar en diferentes modos. Entonces vamos a pensar: si estos estas aves estaban nadando ahí afuera en el mar, sí con ese estómago blanco que estamos viendo, si sí, va a haber un diferente tipo de animal que está viendo arriba y ve ese estómago blanco, entonces ese estómago blanco va a hacer un muy buen trabajo siendo el camuflaje con el sol, ¿sí? Y sé que acabo de introducir una palabra, acabo de decir camuflaje. ¿Y qué es el camuflaje? Si sabes la respuesta, lo puedes decir en tu mente. Lo puedes escribir si quieres a nosotros, dependiendo a qué horas lo ves, al correo electrónico, al número. Pero el camuflaje hace que esos colores se puedan ver con el sol de esos parecidos corniculados. Pero el color negro que estamos viendo acá, ahorita vamos a ver ese otro animal, pero el color negro que ves aquí hace el camuflaje con el color más oscuro del mar entonces iba a haber un animal nadando arriba de ellos entonces eso es el modo que ellos también se pueden hacer el camuflaje así entonces podemos ver esas diferentes cosas y adaptaciones que tienen los animales para sobrevivir allá afuera en el mar pero aquí teníamos el número dos entonces tenemos uno dos y ahora vamos a seguir en nuestros peces y aquí tenemos que número el número 3, sí entonces vamos a contar tenemos uno Dos y tres. Entonces tenemos tres. ¿Y cuál es este? El pez payaso, ¿sí? Entonces, ¿qué observaciones hacen del pez payaso? Vemos los colores blancos, naranjas, negros, muchos diferentes colores. Pero, ¿de qué están adentro esos peces payasos? ¿Qué es esta cosa verde y morada que vemos aquí? Posiblemente has visto una película muy específica que se llama Nemo. ¿En qué vive ese pez? En las anémonas, sí. Entonces ellos viven en las anémonas de mar. Entonces aquí podemos ver esa foto de la anémona. Entonces ellos viven dentro de aquí. Y si te estás preguntando, pues las anémonas no pican. Pues sí, las anémonas sí pican, pero estos peces tienen una protección muy, muy especial y así no pueden sentir la picadora de esta anémona. Entonces, eso es lo que los protege. Y diferentes animales tienen eso. Si tú has visitado el acuario antes también, también nosotros podemos tocar las anémonas. No quieres tocar cosas allá afuera en el mar porque hay muchas diferentes especies. Pero las especies específicas que nosotros tenemos aquí, Puedes tocar esas anémonas porque nuestra piel está muy fuerte y no podemos sentir la picadora de esos animales. Pero estos peces payasos van a estar viviendo en lados con muchos colores, lados tropicales, con muchos diferentes animales. Entonces, quiero ir a una de las exhibiciones que tenemos aquí en el acuario y podemos explorar esa área y ver un. Poco de diferentes animales, la diversidad y todo eso, y hacer más observaciones, porque esos peces payasos van a estar viviendo en esos lados tropicales con aguas tibias. Entonces, vamos a ver lo que podemos encontrar ahora. Entonces, a quitarme de la cámara y que ven. Posiblemente están haciendo observ observaciones en esos corales, Eso es porque estamos viendo un arrecife ahorita, un arrecife de coral, puedes ver esos diferentes animales. Aquí tenemos otro pescado también que estaba en la película de Nemo, que puedes ver también. Esa exhibición que estamos viendo, la muy gran estrella de esa exhibición es nuestro pez loro. Si les quiero mencionar, este pez, si lo ven, es un pez grande, está muy colorado. Uh, tiene colores azules, morados, naranjas, rosas, muchos, muchos diferentes colores. Y si lo veo, se los apunto. Pero sí tenemos peces loros más chicos también en nuestra cámara. Pero esos peces loros son muy, muy especiales. Aquí lo puedes ver, ¿sí? Si ves todos esos colores de que estaba hablando de, entonces como dije, si puedes encontrar esos peces payasos adentro de esos arrecifes, en esas anémonas, pero también tienes todos esos diferentes tipos de peces. Y ese pez es uno de mis favoritos. Y ellos comen los corales allá afuera en el mar. Si sí les quiero decir un secreto, el coral que nosotros vemos dentro de esa exhibición no es de verdad. Está hecho de diferentes plásticos y diferentes tipos de piedras y todo eso. Entonces, si te estás preguntando, pues los animales saben. Si saben, no les importa. Y eso es lo que les importa a nosotros. Es que todavía los están usando en los diferentes modos que lo usan allá afuera en el mar. Nos lo usan como su casa, para tener bebés y diferentes cosas. Así que es importante para nosotros. Y el modo que le damos de comer a esos peces loros es que en un molde ponemos unas algas y todo eso muy, muy especial. Y así se ve como los corales y lo ponemos allá afuera en el mar. Y aquí en nuestra exhibición, pero aquí otra vez puedes ver este pez loro, mira qué chulo está. Entonces, ellos comen, como mencioné, comen los corales y todo allá afuera en el mar. Entonces, ellos tienen una boca muy, muy especial. Entonces, ellos pueden ir a esos corales y luego encuentran los corales que ya se cargaron del arrecife más grande, allá afuera en la arena, lo mastican con esta boca de allí que acabamos de ver. Y así es como ellos están comiendo eso. Y después ellos hacen el baño. Y cuando hacen el baño, lo que hacen el baño es la arena. Entonces, dependiendo de dónde estás yendo, dónde has ido de vacación, o posiblemente dónde vas a ir de vacación ya cuando seas más grande, um, esa arena que ves en esas playas de arena blanca, es lo que hace del baño el pez loro. Entonces, ellos se comen ese coral hacen del baño y esa arena que ves ahí es la, lo que ellos hicieron del baño como él estoy diciendo y posiblemente estás viendo la tutela ahorita diciendo ay 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 yo no quiero pisar en eso pero es de la naturaleza cuando vamos en el mar y todo eso es que no lo queremos pensar pero hay muchos animales que viven allá afuera ellos no tienen un toilet como tenemos nosotros el mar ese es ese lado para ellos. Y luego otros animales se comen esas cosas, luego tienes arena y todo crea algo. Es un proceso muy grande y muy lindo uh, cuando lo pensamos. Entonces, les puedes decir, gracias al pez loro que hizo del baño, porque por eso podemos visitar esas playas en esas áreas. Entonces, muchos diferentes animales con muchas diferentes adaptaciones de que podemos ver. Entonces, teníamos el número uno con nuestro bobo patarojas, el número dos con nuestros. Frailes y Y hicimos el número 3 con esos peces payasos. Y ahora vamos a seguir a otro animal y que vamos a hacer el número 4. Y vamos a ver qué animal. ¡Oh! Y vamos a contar antes de que hablemos de ellos. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí tenemos... Cuatro caballitos de mar, ¿sí? Y mira qué lindos están. Los caballitos de mar son unos de mis más favoritos de ver. ¿Y qué están haciendo? Aquí se están agarrando estos, ¿sí? Entonces, ellos les gusta agarrarse en estas plantas y todo esto con esta cola que tienen ellos. Entonces, Oh, aquí tenemos otra foto que podemos ver de este caballito de mar. Entonces, mira esa cola que tú ves aquí. Esta cola es muy, muy importante para esos caballitos de mar. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Ves esta alita bien pequeña así? Tienen unas alitas bien pequeñas aquí. Viendo esas alitas muy, muy pequeñas, ¿ustedes creen que son buenos nadadores? No, no son buenos nadadores para nada. Entonces, tienen una cola así. Es muy, muy importante para ellos, porque ellos con su cola se pueden agarrar de la planta, de diferentes cosas allá afuera en el mar, así para que no se los lleven las olas. Pero si no iban a tener esas col colas que estamos viendo, esas olas nomás se los iban a llevar y llevar. Entonces, son muy, muy um, puede hacer un muy buen trabajo con esas colas y esas diferentes cosas y esas adaptaciones y también puedes ver su boca esa observación de aquí su boca a mí me recuerda a un popote y así es como también. Um, entonces, ellos comen diferentes cosas se fueron en el mar, muchas cosas muy chiquitas. Aquí tenemos un video de esos caballitos de mare que están comiendo. Entonces, todas esas cosas blancas, chiquitas, que ves por toda la exhibición, es lo que puede ser que están comiendo, y como les dije, es como un popote. deja quitarme la cámara y pueden tomar una vista más cercana a este video. Entonces, ellos están comiendo todo esos chiquitos cosas que ves que son como chiquitos camarones y diferentes cosas así y vamos a ver el video una más vez y ahí puedes ver este caballito de aquí que va ahorita a comer con su boca de popote entonces ahí lo chupa afuera del agua y se lo come y esos son diferentes adaptaciones que tienen esos caballitos de mar para poder sobrevivir, porque luego ellos están ganado las plantas y nomás esperan hasta que comida pase. Y aquí todavía también en este video puedes ver la diferente comida dentro del agua. Y aquí puedes ver el modo que se mueven las diferentes alitas de este caballito de mar, ¿sí? Y en esas exhibiciones no tenemos olas fuertes o nada, entonces no se tienen que preocupar tanto, pero aquí sí puedes ver esas alitas en acción para ellos. Entonces teníamos cuatro de esos caballitos de mar. Vamos a ignorarlos los acá abajo que acaban de aparecer. Pero sí teníamos esos cuatro. Y ahora vamos a seguir en ese número cinco. Y vamos a ver qué animal vamos a tener para el número cinco. Y aquí que tenemos una estrella de mar, sí. Entonces vamos a contar los brazos de esa estrella de mar. Porque yo sé que tenemos una estrella de mar, pero tiene más que un brazo, sí. Tiene uno, dos. Tres, cuatro y cinco. Tienen cinco brazos, esas estrellas de mar aquí. Entonces puedes ver esos brazos y todo eso. Y dependiendo de la estrella, sí pueden tener más o menos. ¿sí? Entonces aquí podemos ver la estrella girasol. Entonces esos cuántos brazos tiene. Vamos a contar nomás para contar. Si no, si no lo puedes seguir, está bien. Nomás me puedes escuchar a mí. Tenemos uno, dos.

Entonces, hay, pero sí, como dije, hay diferentes estrellas con muchos diferentes brazos, pero también algo que tienen muchos y muchos de que vimos en esa estrella Girasol y podemos ver en esa estrella aquí son estos pies ambulacrales. Entonces, esos pies ambulacrales son los que puedes encontrar detrás de cada uno de esos brazos. Aquí lo podemos ver en esta estrella de aquí. Entonces, estos pies ambulacrales es el modo que se pueden pegar a nuestros exhibitos en esas ventanas. Pero también cuando salen afuera en el mar se quedan las piedras, diferentes plantas, diferentes cosas así. Y así se pasan su tiempo ellos. Ellos se pasan muchos tiempos en las albercas rocosas, entonces así es como se agarran, así para que la agua que sale... Y entra, sale y entra, no se las lleva a ellos, entonces son muy, muy fuertes. Esos pies en blanca, les se agarran de ese modo, también se mueven con esos chiquitos pies. Entonces, esos pies se pueden mover por poquito a poquito, dependiendo de lo que están tratando de ser, posiblemente se mueven más rápido, um, si están buscando comida, diferentes cosas así también. Pero típicamente son un poco lentas esas estrellas. También es el modo que respiran y también es el modo que están saliendo todo ese oxígeno de la agua y probando lo que está um, alrededor de ellos. Entonces, esos pies para ellos son muy, muy importantes porque lo están usando en muchos diferentes modos. Entonces, teníamos el número uno con esos bobo patarojas, el número dos con esos farlecidos, el número tres con nuestros peces payasos, el número cuatro con nuestros caballitos de mar el número 5 con esas estrellas de mar y ahora vamos a tener el número 6 entonces vamos a ver entonces aquí tenemos esas anguilas de jardín dejen quitarme de la cámara antes de que los contemos y les quiero dar una chance a que ustedes cuentan esas anguilas entonces van a tener que poner sus lentes de explorador y vamos a contar esas anguillas, sí. Vamos a empezar de este lado de aquí. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, sí. Aquí tenemos seis de esas anguías. Seis, sí. Estoy diciendo la verdad. Tenemos una anguía secreta. Entonces, vamos a ver este video otra vez. Todavía cuentan seis o hay más o hay menos. No hay menos, sí, sí sabemos que hay seis. Aquí esta cabecita que se acaba de meter y ahorita se va a salir. Ay, eh, ay, ay, es como si ahorita me dijo, déjame en paz. Pero aquí tenemos la séptima, el número siete. Entonces... Sí tenemos seis anguillas de jardín con el número 7 que no sabías así que entré con nosotros ahora, pero tenemos seis oficialmente. ¿Y qué observaciones hacen de esas sanguijas? Si sí, las quiero decir por este video, esas sanguijas se ven un poco más grandes de que son, pero esas sanguijas son como así de grande y son bien bien flacas, vamos a decir como así, entonces muy flacas, muy chiquitas también y les aman meterse en la arena al modo que nosotros estamos viendo entonces ellos meten su cuerpo en la arena así porque si tú lo estás viendo no sabes qué más largas están dentro de esa arena pero también si alguien pasa se pueden esconder entonces este es uno de mis videos más favoritos nos vamos a hacer esas observaciones así entonces aquí tenemos las dos sanguías Uy, se están metiendo. ¿Por qué? Porque vieron esa sombra de ese pez, ¿sí? Entonces, um, este video es, es muy chistoso porque acabamos de ver eso. Ahorita lo podemos ver una más vez y podemos ver otra vez esas sanguías que ahí nomás están pasando el tiempo. Y vamos a ver ahorita que va a llegar la sombra otra vez de ese pez que va a pasar. Ya lo vieron, ya se metieron otra vez. Entonces, esa es una adaptación muy buena que tienen esas anguillas con sus cuerpos, porque se pueden meter dentro de la arena así. Entonces, um, podemos ver esa adaptación, pero también tienen una segunda que muchos animales tienen, que son estos puntos de aquí, que son las manchas oculares falsas. Entonces, ¿En qué crees que les puedo dar eso? Primero les quiero apuntar. ¿A dónde está el ojo verdadero de esta anguía? Acá arriba, ¿sí? Entonces, aquí está su ojo verdadero. Pero si vemos esas manchas, especialmente esa mancha, es mucha más grande, ¿sí? Entonces, esta mancha es una mancha ocular falsa. Porque si ese pez más grande está nadando y ve esta mancha y piensa que su ojo, es su ojo posiblemente lo va a dejar en paz va a decir no esta este animal está más grande que mí yo no me quiero ir a juntar con ese animal porque qué si me come a mí entonces, esa adaptación es muy, muy bien para esos animales porque les ayuda a que los otros animales los deje en paz cuando están allá afuera en el mar. Y como mencioné, diferentes animales los tienen, esas sanguías, los tienen, diferentes tipos de peces también tienen esas manchas oculares falsas. Y los puedes observar en muchos diferentes animales que sí tienen esas manchas oculares falsas entonces hicimos el número seis ahora vamos a seguir al número siete a unos animales que posiblemente los va a gustar mucho y vamos a ver qué animal es este es un tiburón sí y sé que nomás tenemos un tiburón en esta foto pero lo que vamos a hacer con ese tiburón es que vamos a contar sus alitas entonces vamos a ver aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis y siete tenemos un total de siete alitas en este tiburón que estamos viendo. Este tiburón es un tiburón uh, de alita punta negra eh, que podemos observar, pero muchos de esos tiburones van a tener siete de esas alitas, eh, que es algo que podemos observar en ellos. Y si quiero tomar esa oportunidad de hablar un poco de tiburones, porque los tiburones son uno de mis favoritos, entonces quiero ir a nuestra exhibición de nuestra laguna de tiburón y podemos observar un de los tiburones que tenemos en nuestro exhibito aquí en el acuario. Y estas cámaras sí están en vivo también. Entonces, podemos ver lo que está pasando um, allá afuera en esta exhibición de la laguna de tiburón. Entonces, esos tiburones, como mencioné, los puedes encontrar aquí en el acuario también nadando por todo el lado. Y podemos observar esas alitas de que están bien negras. Porque sí tenemos un diferente tipo de tiburón de arrecife, que va a ser el tiburón arrecife gris. Entonces, aquí los podemos observar allá atrás. Entonces. Vamos a ver, la cámara. Ahorita que vemos al que se está como viniendo donde estamos nosotros, ese es el de alita negra, punta negra que estamos viendo. Ese es el otro, este es el tiburón arecife gris que puedes ver. Entonces puedes ver esos dos, son como el mismo tamaño. Um, va a crecer un poco más el tiburón arrecife gris porque ellos sí son un poco. Menor en, el, en edad, y aquí tenemos el tercer tipo de tiburón. Ahorita nomás estamos viendo su estómago y todo. Y ese es el tiburón asebrado. Pero les quiero dar un momento que nomás vean este video, esta exhibición, porque es un animal muy popular que podemos ver ahorita que posiblemente está dormido. Porque normalmente cuando está debajo de ese coral significa que está dormido. Entonces, su nombre de él es Tío y él es una tortuga paslama. Y puedes ver a Tío aquí, durmiéndose abajo de su coral. Ese pedazo de coral es su pedazo favorito de coral de él. Entonces. Cualquier lado que tío se va, se va a su pedazo de coral con él también. Entonces, él cuando se movió aquí a uh, esa laguna de tiburón, ese pedazo de coral se vino con él aquí en esa exhibición. Porque él antes estaba en una exhibición tropical, pero aquí lo puedes ver. Y ciudad de él tiene como alrededor de unos 20 años y ha estado aquí en el acuario para la mayoría de su vida también. Entonces, sí, nomás tenemos un tío, pero estamos contando las siete alitas de esos tiburones. Y si podemos observar el diferente modo que usan esas alitas, ¿qué observaciones hacen? Pueden ver el modo que se están nadando. Esa alita bien grande de atrás es el modo que ellos se puchan sobre el agua. Estas otras alitas que estamos viendo nosotros, que contamos, nos ayuda con su estabilidad y todo eso. Porque si no iban a tener esas alitas, ellos no iban a poder nadar. Ellos iban a ir en vueltas y vueltas y vueltas y de diferentes cosas así. Entonces, esas alitas para ellos son muy, muy importantes. Y aquí no más es que llevar de exploración a esta diferente área que tenemos aquí en el acuario. Pero vamos a seguir a nuestro próximo número y nuestro último número que va a ser el número 8. Y vamos a ver un animal muy, muy popular, el que yo iba a pensar que muchos sabemos. Entonces vamos a ver qué animal es y qué animal vamos a estar observando para ese número. Y que es este animal, sé que lo sabemos todo, es un pulpo. Entonces este pulpo específicamente es un pulpo gigante de Pacífico. Entonces para este pulpo vamos a contar todos esos brazos que ellos tienen. Entonces vamos a ver, tenemos uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, tenemos 8 de todos estos brazos. Y lo que pueden ver también es el modo que se mueven. Deje quitarme la cámara para que puedan ver ese video. Pueden ver qué flexible, el diferente modo que usan esos brazos y hacen todas esas cosas. Y sé que vimos las estrellas de mar y vimos esos pies embrulacales. Pero detrás de todos esos brazos, lo que tienen esos pulpos son ventosas pegajosas. Entonces, si quieres, puedes decir eso conmigo. Se llaman ventosas pegajosas. Entonces, aquí podemos ver todo eso. Y el mismo modo que lo hacen las estrellas para pegarse a diferentes cosas para agarrar comida, agarrarse de piedras, diferentes cosas así. Es el mismo modo que esos pulpos van a estar haciendo todas diferentes cosas. Y los pulpos también son muy, muy inteligentes. En eh, esos pulpos aquí en el acuario saben cómo pintar, luego juegan con legos, saben cómo abrir diferentes cosas también. Les damos diferentes juguetes para que puedan seguir trabajando ese cerebro muy, muy inteligente que ellos tienen. Pero también... Ellos son los expertos en el camuflaje. Ellos se pueden cambiar de color, de textura también, que es mi cosa favorita de ellos. Porque cambiándote de color es muy, muy genial. Pero para mí, cambiándote de textura es hasta más genial para mí. Entonces, lo que digo de textura, uh, aquí podemos ver un video. Deje quitarme de la cámara. Y aquí vamos a ver lo que acaba de pasar. Nomás vamos a observar ahorita y luego lo vamos a ver otra vez. Y si ven ese cambio, qué rápido pasa, es como un instante. Y vamos a verlo otra vez y podemos ver lo que acaba de pasar. Y aquí, mira qué suave es a su cuerpo, de que el color café. Y ahora ya se está poniendo en ese arrecife y ya tiene todas esas espinas por todo su cuerpo, así es de ese color blanco y rojo, ¿sí? Entonces, estos son los verdaderos expertos en el camuflaje, texturas, de color y de todo. Entonces, toma tus notas si un día tú quieres hacer esto. O si tienes diferentes animales que si quieres observar. Entonces, contamos muchos diferentes animales, amigos, y vamos a hacer esa división. Hicimos el número uno con Suda, nuestro bobo pata rojas. Hicimos nuestro número dos con nuestros frailes corniculados. El número 3 con nuestros peces payasos que, que exploramos. con. El número 4 con nuestros caballitos de mar que vimos comer. El número 5 con esas estrellas de mar. El número 6 con esas anguilas de jardín de guitarra. De El número 7. Con las alitas del tiburón en que vimos y el número 8 con todos esos brazos de los pulpos y aprendimos muchas diferentes cosas. Y recuérdense amigos, si todavía tienen preguntas, si estás viendo este programa a uh, otra hora... Todavía tenemos ese correo electrónico que puedes mandar tus preguntas observaciones de. Los puedes mandar en español o en inglés, lo que a ti te guste. Y luego aquí lo podemos responder. Pero sí les quiero decir muchas gracias por seguir con nosotros ahora. Um, sí vamos a seguir teniendo sus programas en español, van a ser cada miércoles a las 10 de la mañana. La próxima semana tenemos una clase nueva. Y esa clase nueva va a ser en mamíferos marinos y conservación. Entonces vamos a aprender de ballenas, nutrias marinas. Focas, delfines, muchas, muchas diferentes cosas. Y sí, todavía vamos a tener esas otras clases en inglés durante la semana. Pero sí les quiero decir muchas gracias por acompañarnos ahora y que tengan un buen resto de su día.